Buen día, hermanos. Aquí Juan Rochagoyán. Y esta semana en MexAngler tenemos el resumen de los mejores momentos de este 2020. La verdad que fue un año muy especial porque fue el año que crecimos más, fue el año que viajamos más, fue el año que conocimos más lugares, más personas. Un año increíble, la verdad. Muy agradecido de haber pues de haber tenido varios momentos muy buenos. Aquí les dejo el resumen de lo que yo creo fue los mejores momentos, las mejores capturas. Ahí déjenlo en los comentarios si creen que hay un lugar que nos hizo falta poner o algún momento, ahí déjenlo por favor. Y bueno, hermanos, pues a ver qué tal les parece. Si son nuevos en el canal, también quiero decirles que el link de cada uno de los videos estará aquí abajo en la descripción, ahí para que lo chequen y para que se metan y vean el video completo de cada uno de estos días de pesca. La verdad, increíble. Y el año que viene parece que va a estar excelente también. Haremos algunos viajes nuevos, algunos destinos nuevos, nuevas especies. Va a estar increíble para que se queden con nosotros. Y pues muy agradecido con su apoyo. Y por gracias a ustedes, ahora estamos aquí y se está haciendo realidad este sueño de estar en la pesca, estar en YouTube. Así que muchas gracias, hermanos. Vamos a seguirle pescando y pues los dejo con el video. Gracias. ¡Los pargos atrás, güey! ¡Los pargos atrás! ¡Ay, el toro, el toro! ¡Los pargos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agarró un toro, güey! ¡No mames! ¡Me la agarró un toro, güey! ¡Me la pargo! ¡Ahí está! ¡Lo soltó! ¡Lo soltó! ¡Y ahí viene el pargo! ¡Ahí le viene el pargo, güey! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Güey! Ahí está, güey. Ahí estás, güey. Ahí está, güey. Ahí estás, güey. Ahí estás. Aguas, aguas. Se bajaron, güey. Güey. Güey, eso estuvo pasadísimo de riata, ¿ves? Épico. Épico es la palabra, güey. La mejor pesca de mi vida, güey. Ahí vienen los tarros. No mames. Güey, nunca había visto eso, güey. Ni yo, güey. Ni yo, güey. Mira. Pargo non. No, vato, güey. Ahí está el truco, güey. Esa pinche imagen, güey. Ves. Ahí está, güey, güey. Nuevo récord otra vez, güey. Suelta, suelta. Ahí está. Yeah, wey, pinche pesca pasada de lanza, güey. No. ¿Para qué quieres ir a Panamá, güey? No. Ah, se fue, cabrón. Increíble, increíble. Perro. Nuevo récord otra vez. Dos por día. Otras cotillas mamalones. Sí, claro, güey. Mira, es que el que se quedaba con este se quedaba. Otro. Préndela a la GoPro, güey. Préndela a la GoPro, güey. Haz paro. Me la pusiste, pero perfecta la lancha, güey. Ahí viene. Me la voy a pelar. Yes. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Venga. Uno más.
La pesca épica de pargos. Compas, este es el cuarto pargo gigante que saco hoy. Ha sido el mejor día de pesca de pargos de mi vida, con diferencia. Rompí el récord dos veces hoy, mi récord, y pues vamos a liberarlo, ve nomás. Es un monstruo. Ya, yeah, buddy. Yeah, buddy. Épico. Épico, no vamos ya, güey. El segurito, ¿no? Le faltan 300 metros de careta. Esto está pesado, ¿eh? Y necesito yo uno, pero pues, en realidad es un poquito más. Hijo. Falta un chingo de lindo. Bueno, ahora lo checamos al rato. Dale, dale. Venga, venga. No levantes tanto la vara, ándale, así, más del camino, nada más. ¡Ah! Reviví con eso, güey. Venga, venga. Ahí en el cuello. Ándale, sí, la mitad del camino nada más. Eso. Para que no te mates tanto. Ya viene, ya viene, ya llega. Ya está. Pero, ah, es un mero. Agua, se va. Pensé que era tiburón, pero me pegué un buen tiro de todos modos. Por eso venía el peso muerto. No más. Uno de los peces más grandes que he sacado en mi vida. Un mero. Este se comió la bonita viva. Pensábamos que era un tiburón, pero era un buen mero gigante. Vean nomás, Excelente captura. No, estuvo buenísimo. Güey, yo nunca he venido aquí a esta presa y que diga, no, está bien buena la pesca, güey. Nunca. Vienen varias, tírenle. Vienen 10 ahí, grandes, todas. Güey, venía una más grande, güey, como de 5 kilos, creo. Güey. Güey, venía una como de unos 5. ¿Sí las viste tú o no? No, no, tú grábame a mí. Ay, güey, estoy sacando línea, güey. Ya traigo una como pasado los 3 kilos, Venían como unas 5 más grandes que esta. No, y viene penitas, La tengo que pasear bien esta. Dejaron que corra porque viene. Sí, yo la saco. ¡Ah! ¡Ja,
Es lo más, ¿eh? No, ven más esta. Y esta está grandísima. Yo creo que sí va a dar los 4 kilos, ¿eh? Las 8 libras. Pero venía una en especial mucho más grande que esta. Amigos, vamos a liberar esta lobina. 3,960, casi 4 kilos. Casi las 9 libras. Trofeo aquí de la calles. Hermano, segundo sábado con fly, ¿eh? Yo creo que si estuviera tirando con spinning o con casting ya llevaría unos 10 fácil, ¿eh? Fácil, fácil. Pero vea nomás, ¿eh? No es lo mismo, exactamente. Le meten la mano por donde está la cola para que ya no tenga fuerza para tener la cola. Segunda captura con fly, vea nomás, ¿eh? Ahí muéstrale la otro mosca. Buen sábado. Ahí les va. Y ve. Se zafó ahorita, así de fácil, una mosquita negra. Vean nomás qué bonitos están estos animales. Me encantó esta pesca, señores, ¿eh? Está súper divertida, muy difícil, todo un reto, pero miren, recompensa bien. Ahí está. Adiós. ¡Trínquele! Acomode la línea. Con el dedo, güey, con el pulgar. Tienes que acomodar la línea, así en el carrete. ¿Así? Ajá. Sí, así, como acomódala hacia los lados, porque ya estás casi pegando. Ah,
llegando de este lado. Lo voy a meter abajo del árbol. Yeah. Paga el radio. Espera. A ver, dame. ¿Tú también? Sí, güey. Comparación del otro, no, güey. Está bueno ese dorado, güey. Que no se te adelante, bodo, ¿qué? Ponte pila. Ahí viene, está adelantando. Ahí viene. A ver. Ahí viene. Está listo, a lo mejor va a brincar, El gancho que está ahí adelante, espera. Bueno, pues estoy manejando, no puedo dejarlo. Necesito tu ayuda. Ajá. Bueno, no. Está bueno, está jalando perro, güey. Es el dorado que me está jalando más fuerte hasta ahorita de los que he sacado. No, aquí está. Güey, vi el ataque, güey, así de que en el curricán lo estaba viendo, güey. Te llegó fuerte, ¿verdad? Sí, güey. A ver, un champú. De dorado también. A huevo, hermano. Capitán Mocorito reportándose. Hermanos, vamos a tener que retirarnos ahorita.